Nos encontramos en un sitio muy bonito, que no os puede llegar el aroma porque estamos en la tele, pero sí nosotros estamos disfrutando con Alqueva, este sitio bonito que inauguraron hace ya unos meses y que, bueno, pues está todo el mundo encantado, están teniendo mucho éxito y ahora con sus promociones, con sus jamones, sus lotes de empresa, que lo están haciendo genial. Y hoy tienen un evento muy bonito en el cual invitan a los rusos a que vengan a degustar los productos de aquí de nuestra tierra, los productos ibéricos, los productos del cerdo, y me pareció una iniciativa tan simpática, tan divertida, de esta verdad, de lo hospitalario que somos aquí con los extranjeros, y es una idea fenomenal que quiero que me cuente algo más Silvia, que es la gerente, la que está llevando la tienda, la boutique del jamón que tiene aquí tan bonita. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Una iniciativa más bonita, más original, me parece una idea fantástica. Cuéntame cómo se produjo, cómo fue la iniciativa. Pues surgió a raíz de conocer al editor de la revista Mesto Strechi, Javier. Él está muy relacionado con el sector ruso y es un sector aquí bastante importante en Marbella. Entonces también sabemos que le gustan los productos buenos, que le gusta la calidad, que les encanta el jamón. Y bueno, se me ocurrió pues hacer un cóctel especialmente para ellos, para que puedan venir aquí, probarlo y bueno, conocer pues un producto más. ¿Cuántos rusos esperáis hoy? ¿Cuánto van a degustar? Han confirmado 90. 90 confirmados. Así que, bueno. Sí, hoy también con tu padre. Sí. Está tu familia apoyándote, que cortará directamente jamón. Estos jamones ibéricos, que es una maravilla y se crían ahí en la ciudad de Extremadura. Cuéntanos cómo se cría. Sí, la verdad es que aquí la gente, cuando les enseño las fotos, siempre le digo que son reales, que no hay Photoshop. Y es cierto, el animal siempre está en libertad. Es un producto natural 100% porque no se le da nada que sea ningún compuesto químico. Entonces esto, pues la verdad es que luego se nota mucho en el sabor. Y la gente cuando lo prueba siempre dice, qué jamón tan rico, qué sabor tan especial. Y bueno, pues nos sentimos muy orgullosos. Sí, los cochinillos se alimentan de bellota, ahí del campo, en plena sierra, en libertad. Así que es una maravilla, solamente hay que degustarlo. Así que si no lo había hecho ya, tenéis que venir al Alqueva. Y que vamos a recordar la dirección. Exacto, en Avenida Hermanos Álvarez Quintero, número 20, entre el Store y el concesionario Salamanca. Aquí estamos. Y además ahora ya preparando, como hemos visto ahí, la cesta de Navidad. ¿Sí? Para regalar o para la empresa. Exacto, que contiene. ¿Qué contiene? Pues hemos hecho una con... diferente, la aire. Sí, tenemos una con jamón, tenemos un jamón, una caña de lomo, un lomito, una caja de bombones de higos muy rica y también una botella de vino de Extremadura. El que quiera con paletilla se hace igual, pero con paletilla, y el que quiera en loncheados, que también ahora es la gente lo que prefiere, también preparamos una con loncheados. Entonces, buen precio y mucha calidad. Y en la primera compra, como ya se aproxima la Navidad, un obsequio. Exactamente, un obsequio sorpresa, no lo decimos, pero un obsequio muy bueno. Hacer la primera compra. De momento vamos a ver la cara de los rusos cuando prueben esta exquisitez, que es una maravilla. Así que yo ya soy asidua a estos jamones ibéricos de bellota, que ya con bellotita, que están buenísimos. Bueno, Silvia, enhorabuena a ti y a tu familia por este proyecto que va cada vez mejor y mejor, y que la verdad es que es calidad, y la calidad la notamos y no nos olvidamos de ella. Y una vez que probamos lo bueno, ya no nos gusta lo malo. Es que tenemos unos paladares muy exigentes. Verdad que sí, verdad que sí. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.